Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchi Game, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal, y si aún no estáis suscritos a él, suscribiros rápidamente dándole al simbolito de ahí abajo, el que dice Hello, y os animo a darle a la campanita de notificaciones también, para estar siempre atentos a cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, sin más, continuemos con nuestra aventura de Final Fantasy IX, Mogurimod. En el anterior capítulo salimos de la caverna helada. Una caverna donde hace mucho frío. Y llegamos a esta senda donde divisamos un pueblo mucho más adelante. A ver qué esconde este pueblo. Así es como se trabaja. Voy a pensarlo.
Oye, ese cofre estaba muy oculto, ¿eh? La confusión de Vivi. A ver, los esfuerzos de Daga. Oye, pues se ve muy bien. La campesina se ve muy bien. El original no se le apreciaba en las caras a ninguno, básicamente. Vale, a ver qué dice Moisu. Se me acercó un tipo con alas y me convirtió con el Moguri congelado. Bueno, me convirtió en él. Ah, vale, en el Moguri congelado. Mientras estaba congelado, pasó por allí Steelskin y ni se dignó a saludarme. ¿Qué, tío? Aunque de todos modos yo no habría podido contestarle. Vale, no hay ninguna carta más. El gato está mirando. Mira, alguien ha perdido 120 guiles. Ahora son míos. Bueno, puede serme útil. Ok, efecto extra y mierda. Vale, el gear saludir lo que hace es que cuando utilizamos el pirarse nos quitan guiles. Con el gear saludir en teoría no nos quitaría ningún gil, ¿vale?
Vale, inspeccionemos toda la zona. Vale. Aries es un objeto de sellacio, ¿vale? Que es sobre los signos del zodiaco en sí. Que más adelante vamos a poder usarlo, ¿vale? Para intercambiarlo por otra cosa. Que no voy a decir nada. Vivi. Vale, así vamos bien servidos. Que se hacía el dormido. Yo creí que era así de por sí. De los que se quedan dormidos así. Porque sí. A ver, ¿podremos alcanzar el cofre ese? Nah. Está la campesina ahí en medio. Hola, alcalde. Está muy ocupado viendo al niño dormir, claro. Thank you.
Pues de vuelta a la posada. A ver qué le pasa a Steiner. Steiner va muy rápido, ¿eh? Ya queriendo conocer a los padres y todo. Vámonos a la búsqueda de Bibi. Que evidentemente no iba a volver porque fue raptado, así que bueno. Hay que ir en su búsqueda. ¡Bibi! Uy, ese no es sospechoso, ¿eh? Vale, la entrada al subterráneo se encuentra por aquí.
Y ahí está el chocobo que escuchaba delante Vivi. Creo que si le hablábamos al Chocobo, nos daba algo, ¿no? Pues no. Va a ser que no. Dale, Amok. Vale, no hice nada nuevo. Ok, un éter. Nunca viene mal, si por un caso necesitamos dinero, los éteres se venden bien. Y una poción, vale. Nada más por aquí, nada más. Casco de hierro, vale, eso para Steiner le va a venir de escándalo. A ver, hacia abajo. Por favor, vale. Esto de aquí. Nada. O también le puede decir Vivi a que te quemo. Ya verás tú cómo le sueltan. Vale, aquí hay dos opciones, ¿vale? O podemos salir sin batallas.
o con batallas. ¿Cómo? Abriendo la puerta. No entiendo por qué razón, pero en este juego la magia piro, el elemento fuego, causa más daño que la magia electro. Por ejemplo, ¿vale? Pero en casi todos es igual. Lo que es el elemento fuego causa mucho más daño que... que rayo. Y mucho más, vamos. Vale, a esto todavía le queda un poco. Y a esto también. Vale, una ala de Fénix. Pues listo, aquí no hay nada. ¿Y en la máquina? Quink, 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 quink.
Hay que ver este INE, lo inocente que es. Es imposible saber lo que es lo correcto. No lo va a saber seguro, vamos. A ver si podemos intentar clavarle las tocadas. Yo simplemente me imagino. La vida real, viendo este INE saltando así. Vale, vamos al ataque. Esta balsa negro tiene magia bastante poderosa, ¿vale? Sombrero, ¿vale?
Vivi que acumule. Vale, un peto de cuero, solo eso. Eso, lo robamos en un santiamén. Vamos, róbaselo ya. Con todo lo que estamos acumulando, cuando ataquemos, va a ver las estrellas más negros. Ay, no. Morro, ¿vale? Estaba sujeto de cuero, hombre. Y nada, que no cuela. Mira, vamos a robarle un par de veces más, si no... Esta y otra más. Pues nada. Se acabó lo bueno. Dios, está bien, hijo. Qué bestia. El traza de Steiner lo que hace es que le sube la fuerza de forma bestial, lo quita tres veces más.
Vamos a descansar un rato. Porque después de esa ardua batalla, necesitamos descansar. Que está bien, el carguero nos espera, ¿vale? El carguero no sale sin nosotros. Y bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y en el siguiente subiremos en el carguero y veremos hasta dónde nos lleva. Porque supuestamente nos llevaría a Limblum, pero no. En teoría su destino es Alessandria, así que ya veremos qué hacemos, porque no podemos llevar a la princesa Alessandria, así que ya nos buscaremos la forma de cambiar su rumbo. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Nos vamos viendo a Gitán estirar. Y bueno, os animo a suscribiros al canal si aún no lo estáis y a darle la campanita de notificaciones que se encuentra por ahí abajito, al lado de los likes. Que por cierto, dadle un like muy fuerte a este vídeo, que se lo merecen. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!